acabar de usar. No tienen agua. ¿Qué? ¿Qué? Tampoco tienen agua. Sí, porque tienen agua, está muy buena. Vamos a buscar la olla. Bueno, saludos. Los que se están conectando. Aquí acabo de llegar del trabajo y vine corriendo a hacer las cositas que le había prometido. Todavía ni estoy seteándome ahora con ustedes. Aquí tengo jengibre, tengo rabos de canela, unos canelitas de Alaska. Bueno, los que se están conectando ahora, vamos a estar haciendo tembleque, un postre tradicional de Puerto Rico. Y estamos en el proceso, estoy acabando de llegar del trabajo. Y quiero recordarle a toditos los que van a coger el taller de los bizcochos europeos, el espacio es limitado, se está acabando el tiempo. Y me gustaría pues que no se queden sin su espacio. Denle a compartir el video, denle like, denle me gusta ahí. Denle a compartir primero que nada. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Vamos a utilizar cocos, canela en lasca, jengibre, anís estrellado, azúcar y sal. Sacar el azúcar. Y la sal. Saludos a los que se estén conectando. Hola, hola, denle a compartir ese video, estoy esperando que se conecten toditos. Denle me gusta, vamos a estar haciendo el día de hoy, en la noche de hoy vamos a estar haciendo tembleque. Y estoy acabando de llegar del trabajo corriendo para hacerle la receta que le prometí a ustedes. Hace tiempo que no hago videitos y estoy en esa. Estoy corriendo aquí un poquito, me disculpo un poco porque acabé de llegar del trabajo y estoy preparándome para comenzar el live con ustedes. Y eso. Primero que vamos a hacer en la noche de hoy, vamos a poner a hacer un suero. Un suero es el suerito para el tembleque. Tengo aquí 2 tazas de agua. Pues para darle perfume, para perfumar el tembleque. Tengo 3 lascas de canela. Un pedazo de jengibre. Y anís estrellado. Como algunos 6 o 7 pedazos de anís estrellado. Vamos a hacer un suero. Es lo primero que se va a hacer antes de hacer el tembleque. Vamos a poner eso en la estufa, lo vamos a poner a hervir mientras partimos los cocos, lo sacamos, le sacamos la leche y todo eso. Pero lo primero que vamos a hacer es ponerle a hacer el suero, porque tiene que hervir un poquito, tiene que hervir un poco, bastante, para sacarle el sabor y el perfume a la canela y al jengibre y al anís estrellado, que es lo primero que se debe hacer. Bueno, eso fue lo que me enseñó mi abuelita cuando me enseñó a hacer los tembleques. Una vez que ya tengo eso, lo voy a proceder a comenzar a abrir los cocos para sacarlo. Toca romperlo.
para comenzar a sacarlo, para comenzar a exprimirle y sacarle la leche. Voy a comenzar a partir los cocos. Voy a partir acá en el área del fregadero. Le da. Lo pueden abrir con un. Y lo estoy partiendo. Lo pueden hacer con leche de pote también, de coco, pero a mí me gusta, pues miren qué belleza esto. Miren qué lindo esos coquitos. Para comenzar a hacer el tembleque. Voy a abrir el otro. Miren qué lindo los coquitos. Otro más, en este caso voy a utilizar tres cocos porque voy a hacer poquita cantidad de tembleque. Y vamos a proceder pues sacando de la piel al coco, la corteza dura, y vamos a comenzar a sacarle lo que nosotros le decimos la tela al coco. Sacamos el casquito y usamos la pulpa del coco de adentro, que es lo que vamos a estar utilizando para hacer el tembleque. Siempre utilizo para sacar el coco una toalla. Déjame limpiar por aquí, acomodar esto. Una toalla, porque no me quiero cortar ni me quiero apuñalar los dedos. Siempre utilizo una toalla como si fuera a abrir la ostra o la almeja. Así siempre hago para sacar el coco del casco. Y ve, sale completo. Miren qué cosa. Sale completito el coco. Una pregunta, duda, aquello, volví, le doy un repasito aquí. En estos días estuve haciendo, quiero agradecerle a los que asistieron al taller de panes. El taller fue todo un éxito, espero que muchos de ellos salieron bien complacidos. Tuvimos una bonita dinámica ahí con ellos, buena química, y sobre todo la pasamos súper bien. Lo mismo vamos a hacer ahora con el próximo taller de los bizcochos europeos. Y voy a repetir el de panes, aquellos interesados también. Voy a volverlo a repetir. El taller de panes. Rompí los cocos, mira. Los cocos los rompí con esto, con un martillo, porque sin el martillo no lo iban a poder romper tan fácil. Utilicé un martillo para romper los cocos o también la parte de atrás del cuchillo. Pero le boté el agua, sí, porque estos cocos ya están, como nosotros decimos en Puerto Rico, están zarazos. Zarazo es que ya están pasados, esa agua sabe a ron. Y ya el agua no es dulce. Como el agua no es dulce, pues no lo utilicé para esto. Porque lo que busco es, pues, necesito la pulpa del coco para hacer el tembleque. Esto no es fácil, esto es un proceso que, pues, yo lo quería, pues, hacer con ustedes. También fue que me cogí un poquito tarde, porque salí ahora mismo del trabajo y vine corriendo a
cumplirle porque los tenía un poco abandonados a toditos. A los que se estén conectando nuevos, estamos haciendo tembleque. Vamos a hacer tembleque. Estoy aquí sacando los coquitos para molerlos, para hacer el... Para sacar la leche, la leche de coco, para que aquellos que no sepan sacarla, van a aprender hoy cómo sacar la leche del coco. Y este no... No quiere salir, le tienen que dar un cantacito. Sacar el coco no es nada fácil. Hola, saludos a todos que se están conectando. Saludos y gracias por compartir el video. Gracias por confiar en este servidor. Quiero agradecerle por siempre estar ahí, siempre decir presente. Mira, está salido completito. Para los que quieran pasteles, pues tengo pasteles. Pero los pasteles me tienen que tirar al inbox, enviarme un mensaje privado y ahí yo lo... Pues le digo el costo de los pasteles, le digo... nos ponemos de acuerdo. Si quiere alguna docena o algo, nos ponemos de acuerdo ahí y de ahí cuadramos. Depende del área. Yo hago delivery, pero es dependiendo el área. Dependiendo del área que sea, es el costo del delivery. Y aquellos que me han comprado los pasteles, le podrían decir que esos pasteles son únicos, son riquísimos. Como mis pasteles, ninguno. Me puedo dar el lujo de decir que es así. Son los mejores. Que son los mejores del área de la Florida. Tengo fe de eso, muchos me lo han dicho. Mucha carne. Ahí voló eso. Saludos, saludos. Mira aquí como están saliendo esos cocos enteritos. Esta es una de las partes más difíciles y más complejas del tembleque. Aquellos que les gustan hacerlo con coco de verdad. Aquellos que les gusta hacerlo con la leche de coco ya comprada, pues se puede hacer, pero el sabor no es el mismo. Sonia lo está haciendo contigo. Eso es, Sonia. Sonia, aquí estoy peleando con los cocos porque los compré hoy. Y pues lo estoy sacando ahora y estamos pues pasando el proceso de los coquitos ahora. Pero ya estamos casi ya sacando el último coco y ya acabamos con él y seguimos el siguiente paso, que es lavarlos bien. Es lavarlo y cortarlo para sacar la leche. Hay dos métodos para sacar la leche del coco. Yo lo voy a hacer en este, lo voy a hacer en la licuadora, lo voy a moler. Pero ¿qué pasa? Para aprovechar mejor la leche del coco, es mejor molerlo con agua caliente. Me gusta molerlo con agua caliente porque le saco completamente la grasa de la leche de coco y le saco un mejor provecho a la leche de coco. Cuando la saco fría, se puede sacar fría con agua fría, pero se aprovecha más con el agua caliente. Te voy a mostrar ahora, déjame recoger esto por aquí. Los casquitos del coco. Porque no quiero tener nada de esto en mi temble, que eso, me toca limpiar esto bien. Voy a lavarme las manos rapidito. ¿Qué voy a hacer? A lo que pico es el coco, pues me toca picarlo para echarlo en la licuadora. Voy a poner el agua a calentar.
Le voy a mostrar en un momentito ahora cómo va quedando el suerito. Cómo va, cómo se está trabajando. Le estoy echando aquí. Llevo 4 tazas. Aproximadamente no las vamos a utilizar todas, pero vamos. Llevo, le eché 6 tazas de agua. No creo que las utilice todas. Pero vamos a ponerla a calentar. Todavía no puedo verlo. Metelo al microondas. Entendí algo ahí del microondas, pero no leí muy bien el mensaje. No creo que sea conveniente meterlo al microondas. Porque muchas cosas en el microondas tienden a explotar. Tienen a explotar y yo le tengo miedo. Yo no soy muy bueno bregando con el microondas. Lo único que yo hago en el microondas que puedo darle fue que me queda súper bien es el caramelo. Cuando trabajo el caramelo en el microondas, estoy llevando 2 coquitos aquí, me queda muy bien. Y estos tembleques, esta receta de tembleques es a petición de mi hermano, que es loco los tembleques. Llevamos mucho tiempo sin comer tembleques y me dijo que le hiciera tembleques. Bueno, ya tengo esto aquí, déjame mostrarle por aquí el suerito. Esto tiene un olor a Navidad bien brutal. Ahí está trabajándose el suerito de... Ahí estoy hirviendo el suerito. Va a cambiar de color, se pone broncito, ¿ves? Pero huele a... Esto huele a Navidad. Bueno, ya las Navidades están ahí al lado. Ya lo voy a apagar. Voy a sacar la licuadora. Mira por aquí. Sacar esto que no lo puedo usar más nada, mi cuchillo, porque sin mi cuchillo no puedo trabajar. Y voy a comenzar a picar el coco más pequeño, porque si no me quema la licuadora. Si pongo ese coco muy grande ahí, me lo va a quemar la licuadora y yo no quiero que se me queme. No estoy buscando eso. Voy a picar en pedazos más pequeños. Para molerlo. Podido ver muy bien los mensajes de ustedes. Yo siempre, aquellos que me envían mensajes, siempre los leo y los contesto al final del video. Me tomo la delicadeza pues de leerlo uno a uno y contestarlo. Quiero también decirle a los que, vuelvo y repito, usted es como una grabadora. Ya la fecha se está acercando para el taller de los que europeos. Y ese día vamos a estar haciendo 2 tipos de cake. Vamos a hacer uno de 2 bizcochos, uno de vainilla y uno de chocolate. Y vamos a estar rellenándolo, uno de crema pastelera y uno de old fashion frosting o de ganache de Nutella. Decidimos ese día de la clase, decidimos de qué de los dos de cuál de los dos rellenos le hacemos. Y vamos a estar haciendo eso. Vamos a tener la delicadeza de hacer buttercream. Yo voy a tener un buttercream, Italia buttercream hecho, para decorar esos cake. Vamos a decorarlo, vamos a probarlo. Cada cual va a traer su moldecito y se va a llevar su cake para su casa. Y también voy a tener los productos, los materiales para ese bizcocho
a la venta también, porque esos materiales son bien difíciles de conseguir. No, denle a compartir el video a aquellos que se estén conectando, los nuevos. Les saludo, buenas noches. Estamos haciendo aquí tembleque puertorriqueño, uno de los postres tradicionales de Puerto Rico que se comen en las Navidades. Pronto también voy a estar haciendo otro videito haciendo arroz con dulce. Y también voy a tener tembleque y arroz con dulce para la venta. Y viene el coquito navideño también, viene con ron y sin ron. Pasteles, que ya los tenemos disponibles. Aquellos que estén interesados en los pasteles, me pueden escribir, me pueden enviar un mensaje al inbox. Y tendré también coquito y arroz con dulce. El arroz con dulce no lo he comenzado a hacer todavía, voy a hacer el live para que lo vean el paso a paso. Pero luego lo voy a tener también a la venta, voy a hacer por orden y voy a tener a la venta arroz con dulce. Y creo que el arroz con dulce lo voy a hacer al fogón, como sé, para que tengan, voy a hacer el de aquí adentro de la casa, pero el arroz con dulce tradicional en Puerto Rico se hace a fogón, a leña. Y así haré el arroz con dulce. Ya este es el último pedazo de coco, ya estoy terminando esto y voy a comenzar a moler para que vean el proceso. Voy a sacarle la leche al coco. Ya lo piqué y vuelvo y lo lavo un poco porque me gusta lavarlo. O sea, porque coge pedazos de la cáscara y esas cosas. Acá lo que no vamos a usar. Tenéis que compartir ese video, denle me gusta. Digo, esto aquí huele a Navidad. Voy a conectar la licuadora. Déjenme mover esto un poquito para acá para que vean lo que voy a hacer con la licuadora. Voy a echarle coco aquí. Voy a empezar a echar coco. Ya tengo agua caliente. Ya tengo agua literalmente hirviendo. Le voy a echar agua caliente ahí. Le tiro esto para la isla, vamos a buscar donde la tengo para acá. Buscarle el colador. Tiene que tener un colador y un bolsito adicional. Voy a dar. Dejamos moler lo más que se pueda. Lo más que buscamos es sacar la leche de coco lo más espesa que podamos. Para no poder que se saque el vapor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de sacar la leche de coco lo más espesa que podamos. Vamos exprimiendo. Tengo agua caliente.
con agua caliente, porque así aprovecho más la leche de coco. Hay gente que lo hace con agua fría. Yo lo hago con agua caliente porque así el coco es grasa, tiene mucha alta grasa. ¿Y qué corta la grasa? El agua caliente. Tú le echas agua caliente a la grasa y se corta. Por eso es lo que buscamos sacar la mayoría de grasa del coco. Pues le vamos a hacer con agua caliente y sale mejor la cachispa del coco y eso. Voy a mostrar ahora qué blanquita queda esa, qué espesa queda esa leche de coco. Y esta es la primera que sacamos. Pues hay gente que tienen ya una idea de cómo sacarla, que lo han hecho antes que yo, que son pues señoras veteranas, vamos a decir así, que hacen tembleque y eso, y cada cual tiene su forma, pero esta es la forma que me enseñaron a mí. Y creo que para mí es una forma correcta de sacar la leche de coco. Voy a mostrarle aquí en la taza para que vean cómo, qué espesa pues está esta leche de coco y qué blanquita quedó. Miren qué blanquita está esa leche de coco. Bien blanquita, bien blanquita, porque con el agua caliente aprovecho pues a sacar la mayor cantidad de grasa del coco, y eso es lo que hace, la función que hace el agua caliente para sacar la leche del... Aquí hay 6 tazas aproximadamente, no necesariamente las voy a usar todas, porque voy a hacer poquito, no voy a hacer mucho. Mayormente estas recetas las abuelas de uno las hacen a ojo. En este caso pues yo estoy tratando de transformarle las recetas por medida, porque mayormente yo lo hago también a ojo, pero en este caso se la estoy transformando, se la voy a dar por medida, estoy tratando de dársela por medida exacta para que le salga bien la receta. Le eché el agua que queda, la leche la vamos a echar en la olla, porque hay que calentarla luego, mezclarla con el suerito y mezclarla con todos los demás ingredientes. Vamos a terminar de moler el coco que queda para continuar con la receta. Para sacar, que salga el vapor, porque si no se sella y no me deja abrirlo. A estas cosas pasan. Déjame pasarle el paño a esto aquí que se me viró un poco. Seguimos aquí ahora. Saludos. Pues fíjate, mira, aquí hay 6 tacitas de leche de coco. Se fueron exactas las 6 tazas.
Hay gente que exprime el coco dos veces. Yo no lo quiero exprimir dos veces porque no lo quiero. Yo quiero que quede lo más espeso posible. Donde le echa agua y agua y agua, y, pero a mí no me gusta esto. Yo la saco lo más purita que pueda. Y ahí quedo. Zafaco. Le eché la leche de coco ahí completa. Yo una vez tengo la leche de coco ya sacada. Tengo la leche de coco y todo lo demás. Esta receta es bien, bien, bien fácil. ¿Qué procedo? Voy a sacar ahora el suerito que hice. Discúlpenme. Eso es lo que hice. Déjame mirar la cámara. Para mostrarle aquí qué es lo que voy a hacer ahora con el suero. Una vez ya tengo la leche ahí. Y le he hecho el suerito que hice. Comienzo pues comenzando a poner eso al que se caliente, que hierva esa leche de coco, para comenzar a sazonar. Pues la vamos a sazonar con un poco con sal y azúcar. Ya me voy recogiendo los utensilios que no voy a utilizar. Yo boto la cachipa del coco, aquellos que me dicen que no la bote para que haga dulce de coco con ella. Yo hago dulce de coco, pero es muy trabajoso y no tengo el tiempo ahora para hacerlo, sino le estoy haciendo el videito para ustedes así rapidito. Déjame buscar las tazas de medir para comenzar a hacerle la maicena, para que tengan una idea de la cantidad de maicena que vamos a utilizar. ¿Qué es un tembleque? ¿Qué es un tembleque? Un tembleque es un postre de maicena con leche de coco. Es como una natilla. Es que es algo único. Realmente te podría decir que es algo único de Puerto Rico, que es que es donde único que yo sé que hacen tembleque. Un plato típico de Puerto Rico. Voy a utilizar una taza. Una taza completa llena de maicena. Una tacita de maicena. ¿Qué voy a hacer con esta maicena? Esta maicena le voy a echar agua. Con la misma taza que le eché, voy a echarle una taza de agua para diluirla y hacer lo que nosotros le decimos en la cocina, un slurry. Porque no se la puedo echar así directo a la... La hice líquida para que cuando la haga no me quede con grumo. Pero le voy a echar... Le veo un poco un líquido para irme a la segura de la consistencia del tembleque. Le explico, estoy tratando de hacerlo a la receta a medida. Casi siempre la hago por ojo, pues estoy acostumbrado a hacerlo por ojo. Así al ojo por ciento, como uno dice. Porque no estoy acostumbrado a hacerla así para una cantidad exacta. Sí, la misma cantidad de agua, le estoy echándole media taza más de maicena.
Ya, ahora sí me quedó más. Y casi siempre lo hago, el tembleque casi siempre lo hago al gusto. Como el dulce que uno le guste, la sal que... Entonces siempre lo hago al gusto, no lo hago pues... Entonces voy a medir aquí. Aproximadamente yo creo que 2 tazas de azúcar. Sí, 2 tacitas de azúcar y le vamos a incorporar a la leche que está... Esta cita de azúcar granulada. Y vamos a probar si tenemos el dulce que deseamos, si lo queremos echar más dulce, si lo queremos hacer un poco más menos dulce. Como les repito, esto es al gusto. Casi siempre esto se hace al gusto. No tengo una receta exacta. Importante, voy a probar la leche. Le hace falta un poco más de azúcar, como media taza más de azúcar. Se la voy a incorporar ahora y la sal le puse al gusto, y una pizca de sal casi siempre es lo que le he hecho porque no quiero que quede salado. Bueno, en este caso le voy a echar una cucharadita de sal. Para irme con una medida exacta, le voy a echar una cucharadita de sal. Pruebo, si le hace falta un poquito más, le agrego un poquito más de sal. Voy a probar ahora, ya que le incorporé la sal, entonces me toca probarlo. Y para mí está perfecto de sal, está perfecto de azúcar, no está extremadamente dulce, está nivelado. Pero el que se lo va a comer le gusta un poco más dulce, le pueden echar un poco más de azúcar. El que se le puede, que depende del cliente que tenga o la de... Me puede acá ahora mi asistente enfocarme acá a lo que yo... Déjame cambiar la camarita un momentito. Mi asistente me da una ayudita aquí. Porque ahora esta es la parte más importante. Esta es la parte más importante. Ahora le voy a incorporar la maicena. Y cuando me incorpora la maicena tengo que estar moviendo, porque si no se me forman grumos. Y una vez, hay mucha gente que hace tembleque que está horas y horas mezclando. En mi caso yo lo hago bien rápido, porque una vez que yo comience a echarle, ya la crema, la leche está caliente y el tembleque de una vez coge forma. Espero que cocine bien la maicena. Pues sí, que cocinó bien. Y ve, ya tengo una buena consistencia. De tembleque. Ahora que procede, ya este tembleque ya está listo. Esto está nítido, ya está listo. Voy a retirar esto de aquí. Vamos para esta
ahí por un lado, tengo para el caliente, en el granito, vamos acá. Para mover la mezcla del temblé, que mira cómo quedó. Y vamos ya aquí ahora a montarlo. Lo tengo aquí en plato, tengo varios platitos. Lo vamos a montar. Aquellos que me ven hoy que estoy como que corriendo, estoy medio desorganizado un poco hoy. Es que yo llegué del trabajo casi ahorita y eso fue llegando, corriendo, llegué a las 7:55 llegué yo a la casa del trabajo. Y llegué corriendo pues para cumplir con ustedes porque le había prometido hacer el tembleque. Y me tocó pues correrlo un poco hoy a la prisa y hacer las cositas un poquito más a la prisa. No me dio el tiempo de comenzar mi anticipación a hacer la preparación. Y ahora comienzo a llenar los platitos. Y luego esto va para la nevera. Platito y luego lo espolvoreamos un poquito de canela por encima. Y tenemos un buen tembleque. Pero quiero poner uno rapidito en la nevera para en el freezer para que vean cómo sale la consistencia de ese tembleque. Aquellos que me hayan seguido haciéndolo me pueden escribir a ver cómo le ha quedado. Esta es la parte pues que es un poco más difícil a la hora de mezclar. Bueno, esta receta me salieron hasta el momento, me han salido 5 platos. 5 platos exactos es lo que me salieron de esta receta que acabo de dar. 5 platitos de tembleque. Ni más ni menos. Y ya tenemos los temblequitos por aquí ya listos. Ahora lo que vamos a hacer es ahora unos cantacitos para que queden bonitos. Y los terminamos con un poquito de canela en polvo. Polvoreándole por encimita canela en polvo. A los que me están preguntando es cuando ya ahora está el momento de echarle la canela. Voy a mostrarle por aquí para que vean cómo está esta belleza de. Qué cosa más linda. Ya están cogiendo consistencia. Ve que no quedan blanditos. Y eso quedan con una consistencia perfecta. Mira qué lindo. Yo esto lo voy a hacer cuando los ya voy a tener listo ya por la semana. Ustedes me dejan saber, me tiran al limbo los que quieran, que sean del área Kissimmee, Davenport, Porciana, de esa área de ahí. Orlando, que no sean muy lejos, que puedan pues buscarlo, pues estaré haciendo y el costo será varía dependiendo de si tengo que hacer delivery o no tengo que hacer delivery. Pero el costo del plato sería 5 pesos el plato. A 5 pesos el plato y no se los pierden, no dejen de pedir sus pastelitos para ahora para.
para orar para Acción de Gracia y para Navidad de sus pastelitos, su arroz con dulce, sus flancitos, todo eso. No se lo pierdan ahora, que eso está bien, eso viene en camino. Ponme uno de ellos en la nevera para darle un chancecito que enfríe, para picar uno, para que ellos vean cómo queda esa consistencia de ese. Sí, la jengibre, canela, en palo y anís estrellado. Sí, eso es para hacer el suero. Eso siempre yo lo hago con un suerito. Me enseñaron a hacer un suero para darle el perfume al tembleque. Y el saborcito ese rico que le da. Y eso. Miren qué belleza los tembleques aquí, ¿verdad? Al suelo le eché 2 tazas. Sería un total de 8 tazas de agua la receta completa. Utilicé 3 cocos enteros. Miren qué belleza los tembleques, miren. Y lo más bueno que pueden ver que son con coco del coco, vamos a decirlo así, coco sacado de acá. Que vieron el proceso de cómo sacar la leche de coco, cómo lo hice. Miren la cachipita de coco que me quedó aquí. Eso lo voy a utilizar para hacer unos besitos de coco. Esa cachipita que me quedó. Miren qué cosa bella. El tembleque. Miren cosa rica. Y yo vuelvo antes de despedirme ahora, pues quiero darle la gracias a todito de pues por estar aquí en el live y estar compartiendo conmigo este ratito. Y también quiero acordarle a aquellos que están interesados en el taller del 17 de noviembre, que es el taller de los que europeos. Ese taller tiene espacio limitado y a los espacios son bien limitados y pues tienen que separar su espacio con tiempo. Me quedan ya como 4 espacios, no me quedan muchos. Y aquellos que estén también interesados en el taller de los panes, pues también me pueden escribir a Limbos. Le daré la fecha del próximo taller de panes. Pero no me voy a retirar todavía hasta que se haga el tembleque un ratito. Voy a darle un tiempito en la nevera y a compartir con ustedes un ratito a lo que sale el tembleque, porque quiero que vean la consistencia del tembleque, cómo queda, cómo no se pica y todo eso. Y lo bien, lo rico, lo mejor de todo, lo rico que sabe. Y aquellos también que quieran pasteles, también eso es por órdenes, no se pierdan los pastelitos. Esos pastelitos, los que la han probado saben que gracias a Dios pues me ha dado la bendición de hacer unos buenos pasteles y un buen trabajo en lo que hago. Siempre le digo, le pongo empeño y corazón a mis trabajos y dedicación sobre todo. Y toda la gracia a Dios primero que todo. El taller de los que europeos tiene un costo de $100. El taller no será online, el taller será en horas contacto, va a ser en vivo con la persona, porque son muchos ingredientes que no se consiguen y quizás lo podemos hacer online, pero quizás me gustaría que lo hicieran el paso a paso conmigo y no tienen los ingredientes son complicados de conseguir. Paredes. El taller tiene un costo de $100. Vamos a hacer dos tipos de receta del que europeo, vamos a hacer 2 tipos de rellenos, 2 tipos de frosting. Y lo vamos. El majarete, si no me equivoco, lo hacen con harina de arroz. Si no me equivoco, nunca lo he hecho. No sé hacer majarete. Si te digo que no sé, no le voy a mentir de que sé hacerlo. No me gusta, pero creo que es con harina de arroz, si no me equivoco.
semanas vienen pronto, estoy esperando, estoy arreglando unas cositas. Estoy trabajando con mi página, que por eso también no me ha visto mucho online en video en vivo. Estoy trabajando la página para poder dar las clases online. Aquellos que me están pidiendo, no las quería hacer así. No las quería hacer online, pero pues, muchas de las personas que me siguen están en el área de la Florida. Y me tocó hacerla así. No se está escuchando. No se está escuchando, déjame chequearla aquí ahora. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Déjame virar la cámara. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora, no? ¿Ahora sí? Ahora me escuchan, disculpen, que a veces tengo un problema técnico acá en el teléfono con la señal. Pues estaba diciendo de las clases online, voy a repetir un poquito de lo que estaba diciendo de las clases online, que las voy a estar dando. No era algo que yo que tenía planeado, las clases online, pero muchos de los que me están viendo los talleres, bueno, están en el área de la Florida, pues a veces son de países extranjeros o están en Puerto Rico. Y me va a tocar pues darlos online para que puedan todos puedan aprovechar. No, no creo, no, es el teléfono, este teléfono está, ya está dando el problema. Mira, ya estos están casi duritos. ¿Me escuchan ahora de nuevo? Algunos me dicen que no se escucha. Ahora sí, no estoy tapando el micrófono. Todavía le falta un poco. Sí, le falta un poco. Tengo uno aquí que lo tengo en la nevera, pero estoy dándole un poquito más de tiempo. Qué relajo el teléfono este tiene ahora. Deben, no quiero irme todavía, no quiero despedirme hasta que vean cómo sale el tembleque. Eso es lo que está pasando, estoy tratando de convencerlo un poquito con ustedes a lo que sale, a lo que enfría un poco el tembleque, para que vean la consistencia del tembleque cómo queda. Eso es lo que quiero antes de que me vaya, pues eso es lo que quiero mostrarle a ustedes para que lo vean. Y sobre todo probarlo. Porque que ya estamos en las Navidades ya. Vamos aquí todito. Déjame mostrarle algo. Yo creo que ya enfrío lo suficiente, vamos a ver. Porque esto se enfría rápido. No, todavía le falta. No, todavía le falta enfriar. Le falta todavía un poco enfriar, todavía. Dejarlo enfriando. Lo que voy a hacer, le voy a enviar colocar una imagen de cuando lo pique. Le voy a poner una imagen, una foto de cuando lo pique para que lo vean. Pero nada, no le voy a quitar más tiempo porque también estoy acabadito de llegar del trabajo y estoy corriendo también. Hoy le metí 12 horas de trabajo y quiero también descansar un poquito. Sí, se puede hacer en el molde de lasaña. El tembleque lo puedo hacer en el molde que tú prefieras. Lo puedes hacer en vasito, lo puedes hacer en copita, lo puedes hacer en diferentes moldes. En este caso, tradicionalmente se vende en platos.
casi siempre yo, desde Puerto Rico, pues o sea, lo hago en plato. Yo puse los ingredientes, la receta va a estar cuando le des pasar a... Le dé un poquito para atrás al video, vas a ver el paso a paso conmigo desde que saco la leche del coco. Pero nada, no le voy a quitar más tiempo, me voy a despedir. Gracias, un millón de gracias por estar conmigo, por compartir este ratito ahí de la... que le había dicho. A los que estuvieron ahí y dijeron presente, he estado un poco retirado de las redes porque estaba un poquito ocupado, pero pronto nos estaremos viendo en mi próximo live y luego les mostraré la foto del tembleque, del pedacito de tembleque cuando lo corte, cómo quedó. Nada, linda noche y gracias. Bye, bye.